Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Calls. Hoy vamos a hacer un pequeño tutorial que tengo pendiente hace muchísimo tiempo, hace rato que lo quería hacer, pero siempre están saliendo cosas nuevas en el juego y nunca me ha dado tiempo. Igual, al final resultó ser buena idea hacerlo ahora, porque coincide perfectamente con algo que tenemos en el juego en este momento. El tutorial se trata de la amistad con los caballeros en el juego, y muchos de ustedes que son jugadores avanzados van a decir, Andy, pero eso es súper básico. Bueno, sí, es súper básico, pero veo esa pregunta un montón de veces, así que estoy seguro que a mucha gente le va a servir. Igual, aunque crean que son avanzados, tal vez aprendan algún truco, así que no se me vayan. Lo que vamos a ver hoy es, primero, ¿qué es la amistad? Segundo, ¿para qué sirve? Y tercero, ¿cómo farmearla de la manera más eficiente, más rápida cuando estamos tratando de subir a un caballero de afán? Pero Andy, ¿cuál es el afán de subir a un caballero rápido de amistad? Y ahí viene el punto que les dije antes. En este momento que tenemos a Hades y que su banner coincide con los últimos 2 días del gato, vamos a tener que subirle la amistad lo más rápido posible, si estamos esperando para invocarlo en ese momento, para poder aprovechar este evento de entrenamiento, que sin duda le vamos a subir de nivel, le vamos a abrir el 8º sentido, y este evento da una unas recompensas muy buenas. Si sacamos a Hades ese lunes del gato, solo tenemos el resto de ese día y el martes para llegar a nivel de amistad 3. Esto es a lo que me refiero con subir a un caballero de afán y por qué es un buen momento para hacer el tutorial. Hay mucha gente que está esperando el gato para sacar su Hades. Ahí voy yo incluido. Bueno, arranquemos entonces con qué es la amistad. La amistad con los caballeros en este juego es una simple medida de cuánto hemos usado a ese caballero en calabozos, en PvP, mejor dicho, en todas las áreas del juego. Cualquier batalla en la que ustedes incluyan a un caballero tienen el chance de obtener estos puntos de amistad. Esto empieza en nivel 1 y se puede llevar hasta nivel 10. Con cada subida de nivel tenemos ciertas recompensas. Entre ellas, la más importante son 9 fragmentos del caballero. Cada vez que subimos de un nivel, así sea el primero o el quinto o el octavo o lo que sea, cada vez que subimos un nivel de amistad, nos dan, creo que flores que aplican al templo de ese caballero, 9 fragmentos y un par de otras recompensas. Pero esos fragmentos son los más importantes por varias razones. Primero, si hicimos muchas invocaciones y al final quedamos cerca de completar otro con fragmentos cuando por fin nos salió, subiéndole solo un par de niveles podemos sacar 9 fragmentos con nivel y completar un skill up fácilmente, si ya estamos cerca. Si no están cerca, pueden subirle de nivel, obtener los fragmentos y donárselo a sus amigos de la legión. Por último, ahora que tenemos el renacimiento de armadura, esta modalidad del juego, para poder completar el renacimiento de un caballero, necesitamos 40 fragmentos de esa unidad específica. En el ejemplo de Milo, creo que la colita les pide 20 fragmentos para poder activarla y al final, para completar la renacida, les pide otros 20. No lo sé por seguro porque, como pueden ver, no he terminado el mío. En fin, como pueden ver, esa recompensa de los fragmentos con los niveles de amistad es muy útil. Otra razón para subir el nivel de amistad: 8º sentido. Para los caballeros S, si no han llegado a nivel de amistad 3, les pasa como a mí, que no pueden desbloquear a su maldito cáncer y la vida se les hace más difícil. Esa es la segunda razón. Y por último, tenemos el evento de entrenamiento de caballeros del banner que ya les mostré, como por ejemplo en este caso Hades. Si queremos las recompensas de estos últimos niveles, vamos a tener que llegar a nivel de amistad 3, y para los doble S es un poquito más difícil. Perfecto, ya saben qué es la amistad y por qué es importante. Ahora, ¿cómo carajo la conseguimos? Y la respuesta suena sencilla, simplemente es utilizar a los caballeros en los calabozos, en PvP, en cualquier área del juego. Métanlo en la pelea y tienen el chance de que les suba la amistad. Otra manera es con los corazoncitos estos estúpidos que nos están dando ahora con el evento de invocación, y también con algunos otros eventos me han salido estos corazones al azar. Eso antes no salían, así que de vez en cuando les caen, no aportan mucho, pero bueno, es un puntito más que les ahorra. Pero sin duda, la mejor manera de subir la amistad de los caballeros es poniéndolos en un equipo en calabozo, dejarlo en automático, porque se puede ganar amistad aún corriendo calabozos sin estamina. Mientras el caballero esté en el equipo, así estemos recibiendo recompensas o no, podemos subir. El máximo diario que se puede ganar de amistad son 200 puntos. Por ejemplo, todos los caballeros para pasar de nivel 1 a nivel 2 necesitan 100, para pasar de nivel 2 a nivel 3 creo que necesitan 110 o 115, o sea que va subiendo. Si quieren chequear cuánta amistad ya ganaron en el día de hoy, para estar seguros si tienen que seguir corriendo o si ya llegaron al máximo de 200, deben correr cualquier calabozo en forma manual, no pueden hacer alojamientos. Si hacen alojamiento, no les da la información al final de la corrida. Vamos a hacer una pelea para mostrarles dónde sale la información al final de la batalla. Y recuerden, si quieren checar cuánto han ganado, no pueden hacer alojamiento, lo tienen que hacer manualmente haciéndole clic acá al puñito encima del jefe. Perfecto, yo voy a traer a mi Pegaso Divino y voy a aprovechar esta corrida para subirle a Cáncer, que todavía estoy tratando de abrirle todo el 8º sentido. Matemos a esta víctima primero, a ver si la podemos matar de un solo tiro. Yes, y ahora alguien más que mate. Ah, no, mentira, mi mismo Pegaso lo mata. Perfecto, y ahora entonces yo me tengo que correr. Move. Terminamos la pelea, hacemos clic en esta pantalla y aquí abajo a la izquierda se pueden dar cuenta donde nos dice el juego cuánta amistad hemos ganado ya en el día de hoy. Y se puede ver aquí también, lo que pasa es que la pantalla cambia rapidísimo, pero ahí podemos ver que, por ejemplo, en esta corrida a Cáncer no le dieron amistad, o sea que no es 100%, en todos los runs les van a dar un punto. Al Nachi del compañero este con el avatar de Camus abajo sí le dieron un puntito. Y ahí pueden chequear también qué tan cerca están del próximo nivel, con esa barrita que sale abajo del nivel 1. Yo, por ejemplo, hoy no he hecho muchos calabozos porque estuvimos en el stream y ahora recién estoy grabando, Entonces solo he hecho 9 puntos de amistad. Recuerden, el máximo que pueden ganar diariamente son 200. Y esa cuenta es totalmente separado de los corazones que nos salen en la tienda. Estos corazones de acá son los que nos dan cuando hacemos calabozos sin estamina. Cuentan totalmente separado y solo sirven para comprar objetos acá en el último tab de la tienda. Perfecto, ahora el último detalle que les quiero enseñar acerca de este asunto de la amistad es cómo farmearla de la manera más eficiente para un personaje específico. Digamos que, por ejemplo, yo quiero subir a mi Cáncer, que les había dicho que estoy medio mal de amistad y no le puedo abrir el octavo sentido. Cuando yo lo meto a un calabozo, Cáncer tiene el chance de recibir amistad, pero también todos los otros personajes que traigo en el calabozo. Si lo llevo, por ejemplo, Cáncer con Poseidón, los dos tienen el chance de ganar corazones, pero hay una manera de obligar al juego a que solo me dé corazones para Cáncer, y eso es trayendo a un caballero que ya tengamos en nivel 10 de amistad. Cuando lo llegamos a nivel 10 de amistad, el juego ya no le puede asignar más puntos de amistad, entonces todos van a los caballeros que todavía no han llegado. Por eso la manera más eficiente de farmear amistad para un personaje específico es hacerlo en grupo, correr calabozos en grupo. Si están en un grupo de 2 personas, ustedes van a tener que traer 3 personajes, entonces traigan 2 personajes en nivel 10 de amistad y al que están tratando de subir. Si están en un grupo de 3 personas, solo necesitan un caballero en nivel de amistad 10 y al que están subiendo. Lo más probable es que uno de sus caballeros que estén más cerca de llegar a ese nivel, si no lo ha hecho todavía, es Kiki, porque está incluido en la mayoría de los calabozos de PvP, en todos lados del juego lo meten. En mi caso fue el primero que llegué, y el segundo creo que llegué fue Saga, que lo usaba muchísimo para farmear antes de la salida de Poseidón. Ahora que tengo al Pegaso Divino, lo logré llegar a nivel de amistad 10 también, entonces es perfecto. Si estoy en un equipo de 3 personas, traigo a mi Pegaso y a Cáncer, y si estoy en uno de 2 personas, traigo a Pegaso, Kiki y Cáncer. Como Pegaso y Kiki ya están en nivel 10, toda la amistad le queda a Cáncer. Guys, justo estaba editando el video y dejé corriendo calabozos y mi Cáncer subió de amistad, así que podemos ver exactamente cuáles son las recompensas. Por fin llegué a nivel 2. Le hacemos clic y nos dieron, oh my god, no alcancé a ver, que fue experiencia, los fragmentos y algo más. Déjenme repetir, ahí le saqué una foto. Es solo experiencia, los 9 fragmentos, una gema común y 10 diamantes. O sea que olvídense de lo que les dije de las flores, era paja. Menos mal nos pasó esto. Y eso es prácticamente todo, amigos. No es un tema demasiado complicado, pero sí es un tema que mucha gente no cae en cuenta, porque normalmente corremos calabozos en automático. Entonces ese numerito que les mostré ahí abajo a la izquierda, casi nunca nadie lo ve. Si están esperando para sacar Hades después del gato, entonces les recomiendo ese lunes no corran calabozos, no hagan peleas, no hagan PvP, no hagan absolutamente nada. Denle golpes al gato, terminen su Hades con fragmentos o como sea que lo vayan a sacar, e inmediatamente métanlo a correr calabozos todo el día con caballeros en nivel 10. Tienen como una semana y 2 días para llegar 2 caballeros a nivel 10, así que es hora de ponerse a trabajar. Si lo logran hacer, aunque solo quedan 2 días después del gato para subir de nivel a Hades, lo van a lograr, porque a mí me pasó con Poseidón. Yo lo saqué el lunes justo antes de que terminara el evento. Recuerden que el martes es el último día que lo podemos invocar, y este evento termina también ese martes, así que es suficiente tiempo, pero tienen que dedicarle toda la amistad que tengan esos 2 días. Y listo, amigos, eso es todo por hoy. Espero que el corto tutorial este les sea útil. Mucha suerte nuevamente a los que van a tratar de sacar a Hades después del gato del lunes. Aquí los dejo por hoy. Si no lo han hecho todavía, por favor dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita para no perderse videos y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye. ¿Ya están los tickets del caos? ¿En serio? The Chaos Tournament tickets are available, I'm hearing. I don't know if that's true or not. No June, eh? I don't believe you. No le creo que no tenga June. Van a June. Same shit. Mismo equipo. Oh, y aquí nos van a... Ah, no. Quitó a Luna. Quitó a Luna. Quitó a Luna. Pensé que me iban a doble... ¿Cómo se llama? A doble... A arayasear. ¿Será que podemos matar a Minos? ¿Can we kill Minos here? Maybe. ¿Cómo vas hoy? Bien, Edgar, ¿tú cómo andas, bro? Aquí un poco concentrado, si no estoy mirando mucho el chat, guys, I'm sorry. Ven, Pegaso Divino es bueno, pero no hace suficiente daño ya. No hace suficiente daño. Ok, Arayashiki le clavó ahí. Ay, uno más en Arayashiki estaría buenísimo. Uno más en Arayashiki estaría muy bueno. Voy a tener a mi Seiya Divino con fragmentos. Diablo, yo uso mucho al Seiya Divino, pero te soy honesto, cada vez se ve menos, porque las unidades tienen muchísima vida, los enemigos tienen muchísima vida hoy en día. Entonces es difícil matar. Me cago en la madre. Wow, mi Poseidón y mi Minos son más lentos que este Minos y este Cáncer. Creo que perdimos, guys. I'm pretty sure we lost. Pretty sure we lost here. Fairly sure we lost. I think we lost. Sí, se farmea muy rápido con Seiya, eso es verdad. Eso es verdad, mi Seiya ya está en nivel de amistad 10, porque lo uso siempre para farmear. Rod, muchísimas gracias por los 5 meses de Twitch Prime, bro. Gracias por seguir acá con el apoyo. Thank you very much, my friend. very much, Pato Dorado y Misty. Sí, sí, esa es una de las combinaciones. Chef, está todo el análisis en YouTube con los equipos, las recomendaciones. Ay, nos van a violar. Muchísimas gracias, Rod. 5 months. 1 more month. You get Iki Helmet. ¿Cómo hago para la ayuda? Nuke, más tarde vamos a empezar con lo de la ayuda. Nos ponemos todos el mismo avatar y nos encontramos allá en la sala de espera. Ok. Vale. Me como la semilla. Yeah, we take the... ¡Ay, dientes de su abuela! Dientes de la abuela de Mu. Los dientes de la abuela. F*** off, bro. Eso, esto no se ha terminado. Oh, Pegaso le disparó a todo el mundo, men. Ah, Pegaso f***ing hit everybody. Shit, shit, shit. Too much daño, too much daño. Demasiado daño, la conchinchina de la China. Ah. ¿Cuántos muertos hay? 2. Y no tiene energía. Pero en el próximo round sí va a tener energía. En el próximo round sí va a tener energía. Ok. Minos. Dead. Minos se murió para el carajo. Ay, si no, si hubiera sabido, guardaba energía para Shion. Pero bueno, no había cómo saber. There was no way to know. ¿Sobrevivimos a este doble AOE? 1. Poseidon, chillax, bro. Chillax, Poseidon. Ok, sobrevivimos. Sobrevivimos, sobrevivimos. Pegasito está bastante alto de vida. Alright, Arayashiki se va para el carajo. Bam. Tenemos suficiente, podemos intentar esto otra vez. Y tenemos Pegaso en el próximo movimiento. We got it, we got it, we got it. We got it. Claro, tenemos 2 ataques de Pegaso. Double Pegasus. Very nice. Ay, le iba a hacer GG, no alcancé. I was gonna GG.